No cabe duda de que cada vez que Patricia Chapoy se ausenta de Ventaneando, los conductores del programa de espectáculos hacen y deshacen a su antojo, olvidándose de la compostura tal como le sucedió durante la emisión del pasado viernes a Jimena Pérez. Los acérrimos fans del programa creyeron que la diversión acabaría con la salida de la intrépida Atala Sarmiento, quien hacía una divertida dupla junto a Daniel Bisogno, con quien desafortunadamente ya no tiene amistad. Sin embargo, lo que se temían muchos no se hizo realidad, pues la mancuerna perfecta de El Muñeco fue sustituida enseguida, gracias a la bella Jimena Pérez, alias La Choco, quien es cuñada de Atala y de quien se mantiene alejada debido a las envidias que la conductora de Intrusos le tenía, según Chapoy. La diversión se hizo presente durante la pasada transmisión en la que Bisogno hizo una pregunta incómoda a sus compañeras de trabajo, Pérez y Mónica Castañeda, a quienes cuestionó tras la noticia de que Charly Massó, ex Menudo, volvería al mundo de la música pero en el género urbano. La pregunta que el también actor lanzó a las famosas fue la siguiente: oye, ¿por cuánto te darías a Charly Massó? Como era de esperarse, el cuestionamiento provocó el rubor de las conductoras, sin embargo, ambas contestaron, aunque la respuesta de La Choco sorprendió por su desmesura. Por poco, está guapo, pero no es mi estilo. Es más como el de La Casta, es más chayanesco. No se midió y se fue como hilo de media confesando quiénes son su tipo de galanes. A mí me gustan más feos con onda, lo sabes, o sea, yo preferiría un Daddy Yankee o Romeo Santos, pero cada quien. ¿Qué opinas de su confesión? Con información de TV Notas e Instagram, @ Jimena Choco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.